El 6 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. En este relato bendito, encontramos la manifestación de la grandeza a través de la pequeñez y de la claridad a través de la opacidad de un cuerpo. Esa luz, esa experiencia de amor, de gracia, de gozo, impresionó tan profundamente a los que estaban allí, que muchos años después encontramos al apóstol San Pedro diciendo: "Nosotros estuvimos con él en la montaña santa". Lo cual nos hace pensar que la transfiguración fue algo definitivo, algo que les permitió conectar la humildad de la encarnación y la humildad de la cruz con la grandeza de Dios y con la gloria del resucitado. En este sentido, la experiencia que tuvieron los apóstoles no debería quedar solamente para ellos. También nosotros necesitamos esa gracia, esa luz, ese saludo del amor divino en nuestra vida. Una vez el patriarca Jacob iba en su camino por el desierto y se encontró en un cierto lugar. Teniendo que acampar, escogió una piedra que le pareció más o menos cómoda para que le sirviera de almohada. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que era recorrida por ángeles y que llegaba hasta el trono de Dios. Sobresaltado, al despertar dijo: "¡Qué terrible es este lugar y yo no lo sabía!". La humildad de esa piedra le pareció que era nada menos que el primer escalón de una escalera inmensa que llegaba hasta el cielo. Es decir, lo pequeño, lo cotidiano, lo ordinario de esa roca de repente se convirtió en puerta de gloria para este patriarca. Yo relaciono ese pasaje con lo que hemos escuchado de la transfiguración del Señor y con lo que cada uno de nosotros necesita. Necesitamos ver al sacerdote que nos confiesa y que el milagro de la transfiguración nos permita escuchar el acento de Jesucristo, porque es Cristo el que nos dice: "Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Necesitamos el milagro de la transfiguración para ver la hostia bendita cuando es presentada para la adoración del pueblo creyente o cuando es otorgada como milagro de generosidad a nuestra boca para que comulguemos. En ese momento necesitamos milagro de transfiguración en nuestros ojos para saber a quién estamos recibiendo, quién es el que nos visita en ese instante. Necesitamos milagro de transfiguración para ver los libros que tenemos en casa y ver cómo resplandece ese en particular, que es la palabra de Dios, y entonces tomar con respeto y con devoción nuestra Biblia y leer y dejar que esas páginas con su luz impregnen todo nuestro ser. Lo mismo que Jacob, necesitamos descubrir lo extraordinario en lo ordinario. Necesitamos descubrir a este Dios que se revela de tantas maneras y que nos baña con su claridad, con su luz y con su gracia.